¿Qué tal? Video tutorial número 20 del curso de Angular 2, en el que vamos a añadir a nuestro proyecto una lista de tareas que contendrá una tabla con las actividades que tenemos que realizar, pudiendo indicar distintos pesos para la tarea como porciones dentro de una sesión. También podremos poner las tareas en cola o sacarlas directamente desde el grupo de tareas disponibles, lo que nos ayudará a mostrar el tiempo requerido para llevar a cabo todas las tareas que se encuentren en la cola y ver cuántas porciones son requeridas para cada tarea dentro de nuestra agenda de trabajo. Este proyecto nos servirá tanto para reforzar el trabajo con input y output vistos en el anterior proyecto, pero también vamos a ver cómo ampliar nuestros componentes con el uso de directivas y de pipes. Resumiendo mucho, mientras que los pipes nos dan la oportunidad de digerir y transformar la información que enlazamos en nuestras plantillas, las directivas nos permiten llevar a cabo funcionalidades más ambiciosas en las que podemos acceder a las propiedades del elemento y también enlazar nuestros event listeners y data bindings muy personalizados. Angular 2 cuenta con un buen número de directivas preconstruidas, como puede ser ngif, ngfor o ngswitch, pero en lugar de verlas ahora, iremos haciendo referencia a ellas a medida que las usemos en nuestro código. Lo mismo haremos con los pipes, viéndolos en funcionamiento, lo que nos permitirá entender su sencilla sintaxis, consistente en un nombre seguido por la expresión que queremos transformar y separados por el símbolo pipe, que es el que le da nombre. Antes de construir el nuevo componente, tenemos que configurar nuestro entorno de trabajo y para hacerlo vamos a reutilizar el mismo archivo HTML que usamos en el anterior componente. Así que de los proyectos que ya desarrollamos, recupera los archivos que aquí ves, el package.json, tsconfig.json, typeis.json e index.html, además la carpeta assets.img donde tenemos la imagen que estamos utilizando. Y lo primero que vamos a hacer es modificar el contenido dentro de la plantilla index.html. Aquí tenemos el archivo index.html y vamos a modificar el contenido del body, en el que, como ves, lo que hacemos es modificar el elemento personalizado, al que ahora vamos a llamar lista tareas, y también para que aparezca en el título mi lista de tareas. Y ya podemos también modificar la configuración del comando systemimport para que apunte a la nueva clase componente compilada que vamos a crear, a la que llamaremos también lista tareas. Es justo lo que vamos a empezar a hacer ahora. Vamos a construir nuestra tabla de lista de tareas con directivas Angular. Para ello creamos un nuevo archivo vacío al que vamos a llamar listatareas.ts. Vamos a utilizar este nuevo archivo para construir nuestro componente desde cero y embeber en él las definiciones de todas las directivas, pipes y componentes que iremos viendo en el desarrollo del proyecto. Antes de seguir, advertir que los proyectos de la vida real con Angular 2 no se implementan de este modo, porque el código debe seguir el principio de una clase, un archivo. Lo veremos más en detalle en otros proyectos del curso, pero de momento, para centrarnos en lo que nos interesa, incluiremos todo el código en una única localización central que nos va a permitir de un vistazo poder ver todos los temas que estamos cubriendo sin tener que estar moviéndonos entre archivos. Pero recuerda que en Angular 2, esto que estamos haciendo, es un auténtico antipatrón de diseño, pero ya digo, lo utilizaremos por última vez por razones pedagógicas. También señalar que el orden en el que los elementos sean declarados dentro de este archivo es importante, así que siempre a lo largo del curso acude al repositorio del código en GitHub si tienes algún error. Antes de empezar con nuestro componente, tenemos que hacer tres cosas. La primera, importar las dependencias que necesitamos. La segunda, formalizar el modelo de datos que usaremos para poblar la tabla. Y en tercer lugar, hacer scaffold de algunos datos que serán servidos por una clase service. Así que empezamos por añadir a nuestro archivo, vamos a tener solo este abierto para que no haya dudas, listatareas.ts, el siguiente bloque de código que importa todos los tokens que necesitaremos para el proyecto.
observar todos los tokens que vamos a importar de la librería de Angular 2. Ya hemos trabajado con component y con input y el resto los iremos explicando a medida que desarrollemos el proyecto. Si de momento cuando vamos escribiendo el código aparece algún error, no te preocupes, aquí por ejemplo aparece porque de momento no hemos llevado a cabo, como aquí indica, no tiene node modules porque no hemos hecho un npm install, pero bueno, es lo de menos. Con las dependencias token importadas, ahora definimos el modelo de datos para nuestras tareas. Lo vamos a situar justo después de este bloque de imports. Este esquema de la interface es autoexplicativo. Cada una de las tareas que vayamos desarrollando va a tener un nombre, una fecha límite y un campo booleano llamado keyword que define si esa tarea ha sido señalada para llevarse a cabo en la próxima sesión de trabajo o no. Para tener una idea del tiempo que vamos a necesitar, ya dijimos que vamos a indicar, no todas las tareas llevan el mismo tiempo, por lo cual podremos indicar que ocupe distintas porciones de la sesión total a través de tareas requeridas. El tercer paso, como decíamos, es crear algunos datos y una clase contenedor que entregue esos datos en forma de una colección de objetos task. Vamos a llamarle esa clase TaskService y aquí puedes verla definida. Almacén de datos que tampoco tiene mucho que explicar. Expone una propiedad TaskStore devolviendo un array de objetos que son conformes a la interface task que definimos aquí arriba. Devuelve un nombre, una fecha límite y el número de tareas requeridas. Pues ahora sí. Ahora que ya tenemos un almacén de datos y una clase modelo, podemos empezar a construir un componente Angular que consumirá esta fuente de datos para renderizar las tareas en nuestra plantilla View. Es lo que empezaremos a hacer en el siguiente video tutorial.